Estadísticas y Excel, combinando dos histogramas en un gráfico, parte número 3, prepárate respirando profundamente, manteniéndolo durante 10 segundos y esperando una exhalación suave y relajante. Aquí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro de trabajo, está bien porque básicamente lo construimos a partir de una hoja de trabajo en blanco, sin embargo, comenzamos en una presentación anterior con solo nuestro conjunto de datos. Si tiene acceso a este libro, tres pestañas más abajo, ejemplo, ejemplo de práctica en blanco y clave de respuesta de esencia pestaña práctica con celdas preformateadas. Así que podrías llegar directamente al corazón del problema de la práctica. La pestaña en blanco es donde comenzamos solo con nuestro conjunto de datos, de modo que podemos practicar el formato de celdas dentro de Excel a medida que trabajamos en el problema de práctica. Entonces, ¿qué hicimos la última vez que tuvimos nuestro conjunto de datos a la izquierda relacionado con las alturas? Creamos una tabla con él, luego hicimos un histograma a partir de él. Ahora, debido a que estamos tratando con alturas, y tenemos una muestra bastante extensa de alturas, obtenemos esta bonita forma, que se parece a una forma de campana. Donde tenemos la mayoría de los resultados en algún lugar en el medio y allí disminuyendo a ambos lados, entonces nuestro objetivo es tomar dos conjuntos de datos y ponerlos en el mismo gráfico. Para hacer eso, no es tan fácil de hacer si voy a la pestaña insertar con solo un histograma más fácil con, digamos, un gráfico de barras. Entonces, lo que hicimos fue reflejar nuestro histograma con un gráfico de barras creando nuestros cubos manualmente, no manualmente, sino usando Excel. Para hacerlo, en lugar, en lugar de usar un histograma para hacerlo. Y luego creamos un gráfico de barras. Así que ahora tenemos algo que podríamos trazar algunos otros datos en él también. Entonces dijimos, tomemos nuestro conjunto de datos y hagamos otro conjunto de datos relacionado. Ahora, para hacer eso, solo tomamos el conjunto de datos anteriores en el punto 9, 5, imaginando que esto era para hombres, esto era para mujeres. Ese no es realmente el caso con este conjunto de datos, pero solo nos da una idea de lo que podemos hacer ahora. Así que luego hicimos un histograma a partir de ese conjunto de datos. Y se parece a este histograma. Pero el punto medio es diferente porque, por supuesto, simplemente lo cambiamos multiplicando por el punto 95 en el segundo conjunto de datos. Luego creamos un gráfico de barras de manera similar a como lo hicimos aquí. Pero queríamos hacer que los cubos se alinearan con los mismos cubos. Aquí es donde se pone un poco complicado. Debido al tamaño de estos cubos, si desea colocar dos de estos gráficos de barras en el mismo gráfico, desea tener los mismos tamaños de cubo. Así que tomamos estos tamaños de cubo aquí y los extendimos a las regiones inferiores, de modo que tengamos suficientes cubos para contener todos los conjuntos de datos para hombres y mujeres. Muy bien, ahora vamos a ponerlos en el mismo gráfico. Ahora, antes de hacer eso, imaginemos que los ponemos uno encima del otro. Como si sumáramos estos dos conjuntos de datos en un conjunto de datos y hiciéramos un histograma a partir de él. Va a crear un arbusto, Solo un montón de él va a no va a separar los dos datos. Así que déjenme mostrarles lo que quiero decir. Así que copiemos todo este conjunto de datos aquí para las alturas, voy a poner mi cursor arriba, seleccionemos toda la, la columna de Z. Y luego voy a hacer clic derecho y copiar. Voy a traer eso a la derecha. Y probemos eso en un por qué haremos clic derecho, y solo voy a pegarlo. Digamos que lo pegué 123. Vamos a deshacer eso. Vamos a pegarlo normal, pegarlo normal. Lo pegué normal. Está bien, así que se detuvo. Y luego voy a volver. Y también voy a tomar el conjunto de datos para las mujeres. Ahora voy a copiar solo los datos de las mujeres poniendo mi cursor en el menú despegable y copiando solo los datos. Así que ahora no estoy recibiendo el encabezado y haga clic derecho y copie. Y luego quiero poner esto debajo. Así que tenemos este conjunto de datos muy grande. Así que voy a entrar en el conjunto de datos. Esto va bastante lejos. Así que para llegar al fondo, voy a presionar Control, Mayús y abajo. Eso me lleva al fondo. Y luego voy a pegar los datos aquí en la parte inferior. Estoy aquí abajo 25.000. Así que voy a hacer clic derecho y pegar estos datos. Vamos a pegar este 123. Y ahora tenemos todos estos datos que van hasta 5.000 líneas, ¿verdad? Simplemente ponemos los dos conjuntos de datos uno encima del otro. ¿Qué haría eso si lo hubiéramos hecho si ingresáramos el histograma a él? Pongamos una mesa alrededor solo para bloquear esto en su lugar. Así que voy a ir a la pestaña Insertar, grupo de tablas e insertar una tabla y así va hasta 5.000 escucha, eso se ve bien, las hormigas bailarinas están haciendo su mambe alrededor de la ubicación adecuada. No me importa si están bailando, siempre y cuando estén haciendo el trabajo, cierto, juegas duro, trabajas duro, juegas duro. Si las hormigas quieren bailar, entonces pueden, siempre y cuando lo hagan, siempre y cuando tú lo hagas. Es de lo que estoy hablando de todos modos. Así que voy a ir aquí, y voy a insertar, pongamos nuestro cursor arriba. Y, entonces, ahora voy a seleccionar todos esos datos. Y hagamos un histograma a partir de eso. Así que voy a ir a insertar, gráficos, y luego desplegar. Y hagamos un histograma. Así que ahí está. Así que ahora te darás cuenta de lo que sucedió aquí. ¿Es un poco confuso? ¿Los dos histogramas juntos? Correcto, eso es así que tú. Así que te puede gustar cuando hagas eso, podrías esperar que te dé una especie de dos histogramas o algo así. Pero no, obviamente, lo va a mezclar, va a mezclar todos los datos juntos. Así que realmente no puedo separar los dos, los dos conjuntos de datos. Así que obtenemos, ya sabes, este histograma más amplio, en lugar de opuesto. Así que puedes imaginar lo que pasó aquí, ¿verdad? Tenemos estos dos histogramas, que tenemos este, y este, tomamos los dos conjuntos de datos y los juntamos, y obtenemos algo que se ve así. Y puedes imaginar que estos son realmente dos histogramas como ese que están mezclados juntos, porque nosotros, si los dividimos en conjuntos de datos, hagámoslo ahora. Así que ahora lo que quiero hacer es decir, bueno, bueno, lo que me gustaría hacer es mostrar dos conjuntos de datos diferentes, tal vez tenerlos como un color diferente. Entonces, lo que quiero hacer es tomar mis cubos, tomar todas estas cosas que hicimos para los hombres y las mujeres, así que las juntaré y luego las pondré en el mismo gráfico. Así que vamos a ponerlos juntos así, voy a ir a la izquierda. Y elijamos todo este conjunto de datos, todo lo que realmente necesito son los cubos que hicimos, y luego los resultados. Así que voy a copiar eso. Así que voy a tomar esto hasta el final y hacer clic derecho y copiar. Y voy a ir a la derecha donde queremos ponerlo. Y así lo pondremos todo el camino aquí en algún lugar como la P y voy a hacer clic derecho y voy a pegarlo solo 123, realmente no necesito las fórmulas. Así que lo pegaré 123. Así que solo están nuestros datos que hicimos, también podemos e incluso podría ser más seguro, por cierto, hacer esto con ellos con una fórmula como esa. Entonces, en lugar de hacerlo de esa manera, mostrémosles otra forma en que podemos hacerlo, voy a deshacer eso, podría decir que voy a comenzar aquí en bp y decir iguales, y luego voy a señalar ese conjunto de datos. Entonces, si cambiaba mi conjunto de datos, este gráfico cambiaría con él, así que voy a señalar este número en un 17. Observe que cuando me desplace, todavía puede ver que estamos donde conoce la barra de fórmulas en la parte superior. Y si presiono enter, me devolverá aquí. Y luego puedo copiar esto a la derecha. Así que esto es en realidad una referencia en E17. Copia eso a la derecha. Y luego voy a copiar estas dos celdas, voy a ir hasta que no tenga más datos. Así que simplemente lo copiaré. Y todavía está funcionando. Sigue funcionando como si ese conejito con la batería en él siguiera rodando hasta que la batería se seque. Y el conejito se cae y pone su cabeza, su cabeza va justo a través del tambor que estaba golpeando porque se quedó sin energía. Así que subamos a la cima y luego hagamos esto un poco más grande. Bien, ese es nuestro primer conjunto de datos. Así que ahora, si tuviera que seleccionar, si tuviera que seleccionar esos datos e insertarlos, y pongamos un encabezado en ellos. Voy a seleccionar estos dos, voy a poner algo por encima. Así que voy a insertar celdas encima. Así que voy a seleccionar esos dos, hacer clic derecho, insertar, y luego cambiar las ventas hacia abajo. Así que dije, voy a llamar a esto el conju conjunto de datos de los hombres. Y haremos que nuestros encabezados, la pestaña inicio, el grupo de fuentes, lo hagamos en blanco y negro. Así que y tal vez debería poner a los hombres aquí, porque trataré de usar las mismas columnas también. Pero y luego podría hacer un gráfico de barras de eso. Nuestro histograma de gráfico de barras que hicimos antes de que pueda tomar estos datos y decir que quiero desplazarme hacia arriba e insertar entonces no el histograma sino el gráfico de barras que hará en esencia una cosa similar al histograma. Así que ahí lo tenemos. Así que lo hicimos en la presentación anterior. Ahora queremos tener el conjunto de datos del segundo conjunto de datos para las mujeres y ponerlas en el mismo gráfico. Así que haz esto bonito y amplio. Y ahora queremos tomar el segundo conjunto de datos. Así que comencemos haciendo lo mismo, voy a hacer un BR flaco, hagamos un BR flaco. Y voy a tirar de esto hacia la derecha. Y luego voy a poner mi cursor en BS y decir iguales, y voy a extraer el conjunto de datos de las mujeres. Así que voy a seguir aquí, los cubos que armamos para las mujeres en una presentación anterior están aquí abajo. Así que aquí están nuestros tamaños de cubo. Así que tomaremos estos cubos, 57, 2, y luego 257-52, entraremos. Voy a copiar eso a la derecha, copiándolo a la derecha, Roger esa copia, Roger. Eso es hablar de avión, en caso de que no lo sepas como piloto. Así que voy a copiar esto. Y vamos a copiar esto. Y ahí los tenemos. Así que esos han sido copiados. Ahora quiero alinear estos dos cubos. Así que note que este está comenzando en 57. Así que para los hombres, me gustaría empujar esto hacia abajo hasta que llegue a los 60. Así que esta línea, en otras palabras, quiero alinear esa línea con esta línea 606020 esta. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, podría seleccionar todo y tirar hacia abajo, Podría insertar células, puedo cortar y pegar, intentemos insertar celdas. Así que voy a seleccionar de aquí para aquí. Y luego voy a insertar celdas encima, lo que debería tirar de estas hacia abajo. Así que esta es la forma que creo que es menos intuitiva para la mayoría de las personas, pero muy útil. Así que voy a hacer clic derecho e insertar, y luego quiero mover las celdas hacia abajo. Así que voy a decir que bajen las células. Ahora observe que lo formateo como la celda sobre él en estos espacios en blanco. Si presiona simplemente deshacer, entonces generalmente deshace solo el formato o, a veces, lo hace, lo voy a rehacer, no lo hizo esa vez. Y a veces también tiene esa pequeña barra de fórmulas, pero también puede simplemente voy a poner mi cursor en alguna otra celda que no tiene ningún formato en su pestaña de inicio, pincel del portapapeles, y luego voy a pintar esta fórmula. Bien. Así que ahí lo tenemos. Ahora, agreguemos el extra, los cubos adicionales aquí, los pondré del lado de los hombres, agregando los cubos adicionales. Así que están nuestros cubos, donde los hombres tienen cero, voy a poner ceros en los datos de los hombres para esos cubos. Así que ahora voy a usar esto como mi X, porque tiene los cubos que van a ser útiles tanto para los datos de hombres como para mujeres. Y luego puedo recoger estos dos conjuntos de datos, hombres y mujeres, aquí. Así que haremos esto blanco y negro. Así que ahora tenemos que ajustar nuestros datos. Entonces, si hago clic en los datos, verán que no estamos incluyendo estas cosas aquí. Entonces, la forma más fácil de hacerlo es que podemos hacer clic en el ibereso y simplemente arrastrarlos hacia arriba. Así que ahora estamos recogiendo los, los datos y las columnas. Ahora, si la otra forma de hacerlo es ir a los diseños de gráficos y seleccionar datos. Y verán aquí está la serie de datos. Entonces, si entro en ese y entro en mis datos, está recogiendo esta columna. Y luego, en este lado, estos son los cubos, correcto, para que puedan ver que están recogiendo los cubos. Bien, ahora queremos agregar. Lo que queremos hacer es agregar ahora los datos de la mujer, que se alinean correctamente en los mismos cubos. Así que todo lo que tenemos que hacer es agregar otra serie de datos, no necesito agregar los cubos, porque todo el truco aquí es que los cubos se están alineando para ambos, tenemos el mismo lado X. Así que ahora podemos alinear nuestras dos y en nuestro gráfico. Entonces, la forma de hacerlo es que podemos o podemos entrar en nuestro gráfico nuevamente, diseño de gráficos. Y quiero decir seleccionar datos. Y ahora quiero tener otra serie de datos a la izquierda que solo van a ser los resultados porque los cubos son los mismos. Así que voy a decir que vamos a golpear el agregar datos. Y luego llamaremos al nombre de la serie. Solo diré W y luego recogeremos los datos y, de nuevo, solo necesitaremos el tamaño de los datos. No necesitamos el cubo. Así que solo voy a seleccionar los datos aquí y BD, 2 y Control Shift hacia abajo. Esos son todos los datos. Así que voy a decir bien. Así que ahora tenemos estas dos series de datos y voy a decir, bien, veamos qué hace eso. Y ahora tenemos estos dos que se han rellenado en el mismo gráfico. Así que lo que tiene sentido. Así que ahora tenemos este, cierto, podemos ver que el punto medio aquí está en el 64 aproximadamente. Lo que recordarán, si pasamos a nuestro histograma para los datos de las mujeres alrededor de 60, 64 el histograma para los hombres, o todo el asunto imaginará hombres 67. Así que el segundo punto medio es, ya sabes, alrededor de ese 67, correcto. Así que, obviamente, este tiene un aspecto muy, muy similar. Debido a que acabamos de tomar, básicamente tomamos los dos, dos conjuntos de datos y multiplicamos un punto de tiempo del conjunto de datos, 9, 5, pero se podía ver, ya sabes como serían como básicamente se pueden trazar dos elementos de línea en el mismo gráfico. Ahora, una vez que tengamos estos, es posible que desee algunas etiquetas en algo como esto. Así que podríamos decir, está bien, veamos si puedo decir el botón más. Y podríamos querer, podríamos querer una leyenda para este. Así que podríamos añadir una leyenda. Así que tenemos la serie 1 y la serie 2. Y luego, dentro de la leyenda, podríamos cambiar el nombre de esos datos. Entonces, si entro en el diseño del gráfico, y digo, digo seleccionar datos, entonces puedo cambiar el nombre de los nombres de las series aquí, editando la serie, una, que podría querer editar y simplemente llamarla hombres. Y luego bien, y luego series para editar, y llamar el nombre, mujeres. O podrías tomarlo desde aquí también, y decir, está bien, esa es probablemente la mejor manera de hacerlo. Así que ahí tenemos eso, y luego podrías hacer el mismo formato con tus datos y hacerlos un poco más amplios si quisieras. Así que podrías entrar en tus datos. Y podemos entrar en el ancho y ver si puedo cambiarlo al punto 2, 5. Y ahora está cambiando una línea a la vez. Así que a veces se pone un poco quisquilloso controlar el control, para cambiar los datos de todo el conjunto de datos cuando tiene varios elementos en él. Así que allí, pude ajustarlo un poco para hacerlo un poco más ancho allí, como en una especie de jugueteo con eso. Pero puedes ver aquí que los tienen espaciados. Así que puedes ver los dos en la superposición. Ahora puedes seleccionar otros datos y cambiar el color de relleno de los datos para que sea, ya sabes, un conjunto de datos más ligero, si así lo desea. O puede tener el no fill solid, fill y ajustar que el degradado llene. Así que puede elegir, ya sabes, diferentes patrones de relleno, lo que podría ayudar básicamente con la superposición. Así que aquí hay diferentes patrones de relleno que puede tener, que podrían ayudar a enfatizar uno de los conjuntos de datos frente al otro conjunto de datos. Así que puedes jugar con esos. Y automático. Así que esos son los que son esos, así que lo detendré aquí. Así que no corremos demasiado. Pero tienes el tipo normal de herramientas de formato, es solo cuando tienes dos conjuntos de datos en un gráfico. Entonces puedes hacer algunas de las herramientas para resaltar un conjunto de datos frente al otro conjunto de datos, puedes jugar más con los colores del conjunto de datos en ellos. Así que volvamos aquí y hagamos nuestro formato normal. Voy a seleccionar todo el conjunto de datos. Y hagámoslo azul y audaz. Algunos son azules y con bordes de la pestaña inicio, borde del grupo de fuentes y, a continuación, azul. Y luego seleccionemos este conjunto de datos y hagamos lo mismo. Solo diré fuente azul y borde. Y eso se ve bien. Y luego por aquí. Acabamos de tomar todo ese conjunto de datos para que se vea bien. Así que esa es la idea general.